Bueno, ahora vean lo que es hacer una campaña con herramientas de todo por 2 pesos. Y después critiquen, ¿no? Claro, yo los comprendo a ustedes, ¿no? Es una idea bastante loca querer refundar una cooperativa de la que todo el mundo habla de esta manera. Pero yo les pediría una cuotita de confianza, otra de voluntad y un poquito dejar la pereza de lado y poner el compromiso para las próximas elecciones e intentar una vez más cambiar algo tan hermoso como fue una cooperativa inspirada en principios, en valores, en solidaridad, que allá por el año 58, 59, varios vecinos de la ciudad de Trelew hicieron con tanto ánimo, con tanto entusiasmo, que hoy por hoy estamos a punto de perder. De la cooperativa, porque creemos que la cooperativa es una institución, no creemos, no, es una institución que es de los vecinos. Entonces, yo creo que los que tienen que tener más participación en la institución son los vecinos. Así que nosotros vamos a seguir respetando a la cooperativa, a la institución, siempre y cuando cumplan con lo que nosotros reclamamos, que es que ellos tengan una administración ordenada interna y que además muestren la documentación cuando el poder concedente, que somos nosotros, se lo solicitemos. Siempre y cuando ellos cumplan con todo esto, a ver, sea quien fuere el presidente de la cooperativa, tenemos que tener en otra. Bueno, ahí está, hablando de la cooperativa, acá se está hablando de la intervención a la cooperativa de servicios públicos de Trelew con una liviandad increíble, porque dice que va a haber una intervención administrativa por parte de la municipalidad. Lo que me llama la atención es el silencio que hay de los dueños de la cooperativa, que son los socios, los asociados, nadie dice nada. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Como dato, se está hablando así, vamos a intervenir la cooperativa. La cooperativa está, recordemos, de Trelew, en el caso de Trelew, inmersa en una serie de denuncias de corrupción cruzada. No se sabe qué va a pasar, están a punto de procesar a la conducción de la cooperativa, así que avanza esta investigación sobre la vecchia, el pago y demás, y se habla de una intervención cuando hay un proceso electoral que supuestamente va a ser en pocos días más. Todo muy extraño lo que está pasando aquí, pero bueno, a ver, la cooperativa ya está intervenida políticamente, porque todas las personas que están en la cooperativa llegaron ahí por un acuerdo político, incluso hasta el mismo Pitiot, hasta Corrieri. Después entre ellos mismos se echan, vio, después se indemnizan. Es muy raro, pero bueno, lo que a mí me llama la atención es que se hable de la intervención y que nadie diga nada, que no haya un debate sobre el tema, si está bien, está mal, si hay que esperar las elecciones, no sé. ¿Bajo qué argumento el señor intendente va a intervenir la cooperativa? ¿Será que los punteros políticos están muy comprometidos con las denuncias? Sí. ¿Para qué vamos a meternos con el tema de la cooperativa si el intendente hace lo imposible por defender a la conducción nasnevista? Dice otro de los mensajes. Bueno, vamos a seguir repasando qué dice la gente, que se comunica al 1543-78696. Hubo audiencia pública, Carlos, por el tema de la cooperativa y concurrió: de los buenos políticos que tenemos, solo un concejal. Es fácil criticar, pero deberían hacerlo en lugar indicado. ¿Cómo fue esa audiencia? Claro, se refiere a la audiencia pública que convocó en su momento Pablo Korn, cuando estaba... me parece que la audiencia pública la había convocado ya en su momento Mazzoni, cuando estaba al frente del organismo regulador de servicios públicos. Después asumió Corre en su reemplazo y él ejecutó esa serie de audiencias donde, bueno, fueron, expusieron, pero no se arrojó nada de que no se conociera, digamos. Hola, me gustaría escuchar a los consejeros de la cooperativa, ¿no tienen voz? No, y nosotros también nos gustaría escuchar a los consejeros de la cooperativa, ¿eh? Desde hace semanas estamos convocando a José Sandoval, a José Luis Nahuelquín, a Jamsé, bueno, a todos, para que hablen y den su opinión, y no hablan, no dicen nada, porque queremos hablar además de la cuestión institucional. ¿Cuándo van a haber elecciones y van a ver cómo ven esto? Nada, no dicen nada.
directamente no atienden o atienden y cuelgan. Es una cosa muy... Gente grande. Bueno, son los que están manejando la cooperativa de servicios públicos. Sé que la empresa social más importante es la que más factura, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, alguien pregunta que Catán a Gales. Sí, va a Gales. ¿No tiene nada que hacer acá? Pregunta. No, tiene cooperativa que es prioridad. Bueno. ¿Cuándo se van a poner los pantalones? El sábado 14 de junio, 32.600 socios de la Cooperativa Eléctrica de Trelew se juegan una nueva gestión para refundarla. Vaya y vote, la azul y blanca está compitiendo para ganar. Si nosotros ganamos, usted gana. Todos a la plaza a festejar. En este campeonato tenemos que estar 100% preparados. Nos dará la confianza que necesitamos para eludir lo que se interponga adelante y definir un partido para que podamos celebrar cada gol y haya abrazos en todos los idiomas, de todos los colores, con lluvia o con calor, en todas partes. Nada podrá interrumpir ese momento para que podamos acercarnos, abrazarnos y celebrar. Refundar la Cooperativa Eléctrica de Trelew es algo más que palabras. Vote un equipo de jóvenes profesionales con ética y valores. Vote un liderazgo fuerte y confiable. Nicanor Arbeleche, presidente. Ideas más gestión. Lista azul y blanca, número uno. Una lista diferente en todos los barrios, en todos los sectores y para todos los socios. Claro, a la presidencia del INAIS les importamos un comino. Y claro, a Bursi, a Rufa, a Montiel de la Subsecretaría de Asociativismo y Mutualidades les importamos un comino. Y claro, hay determinados diarios y canales que les importamos un comino. Como socios, como ciudadanos, como demócratas, después de 30 años de democracia. Pero les vamos a decir una cosa, no vamos a cejar, no vamos a resignarnos y la vamos a pelear hasta las últimas consecuencias.